3:19, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, Pedro está diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Normalmente cuando uno se convierte o cuando uno da el paso de entregarse a Cristo, la tendencia normal es tratar de mirar ciertas cosas como que no son pecados. No, pero esto no es pecado, ¿verdad? No, y eso tampoco es pecado, ¿verdad? No, yo no creo que sea pecado. Empieza uno con ese proceso porque uno tiene una especie de temor de comenzar a vivir la nueva vida. Y es como si a uno le quitaran el piso donde uno estaba apoyado, porque todo lo que uno hacía era dependiente de la carne. Por eso hay como un temor en el creyente cuando se le dice no puedes escuchar música mundana, o no puedes hacer esto, o no puedes hacer lo otro. Sí, verdad, verdad, verdad. Y la verdad es que las cosas hay que tenerlas o no tenerlas. O sea, si tú quieres tener a Jesús y quieres tener la salvación, si quieres tener la verdad, tienes que hacer lo que dice la Biblia. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Si es verdad que debemos hacer una entrega completa o que podemos seguir teniendo ciertas cosas del mundo, porque Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso se puede interpretar de mil maneras. Estamos en el mundo quiere decir que todavía puedo tomar una cerveza. Estamos en el mundo quiere decir que todavía hago negocios ilícitos. Estamos en el mundo quiere decir que todavía hablo en un lenguaje mundano, pero no somos del mundo. O sea, hay confusión en la iglesia de hoy en un tema tan elemental. Pero la confusión viene porque a la gente le cuesta vivir como la Biblia dice. Ahí está la confusión. La confusión no es tanto de interpretación, porque realmente la Biblia lo dice claramente. La confusión es más bien de vida, en el sentido de que como cuesta hacerlo, la gente entonces dice, no, es que se puede vivir la idea de cristiano y seguir jugando en el casino. Se puede seguir siendo cristiano y hacer esto o aquello. Pero realmente aquí Pedro está diciendo, arrepentíos y convertíos. Es cierto que uno cuando llega por primera vez, todo eso le suena muy fuerte. Todo eso le suena exagerado, todo eso le suena como algo inalcanzable. ¿Cuándo yo voy a dejar de fumar, tomar y de ver chicas y de hacer esto? Nunca. Eso no debe ser así. Pero la realidad es que Pedro, de entrada, le va diciendo a la gente, cuando predicó públicamente en aquella mañana, se convirtieron 3.000 personas. Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. No solamente dijo arrepentíos, sino que dijo convertíos. Jesús había predicado arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan Bautista había predicado arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice algo más. Dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él estaba hablando de lo que él estaba viviendo horas antes, tiempos de refrigerio. El refrigerio espiritual que da el Espíritu Santo cuando bautiza a una persona y ésta comienza a hablar en otras lenguas. La palabra arrepentimiento va ligado con cambio de mente. No cambio de mente, cambio loco, no. Sino cambio de, separado, mente. Es un cambio de pensamiento, para decirlo mejor. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Si yo pienso así, ahora pienso diferente con el arrepentimiento. También el arrepentimiento es, tiene muchas definiciones, pero una muy poderosa definición que la Iglesia Católica ha ministrado por muchos años es dolor de haber ofendido a Dios. Dolor de haber ofendido a Dios. Es cambiar tus pensamientos.
Es tomar la decisión de cambiar de pensamiento. No es simplemente reconocer el pecado. No, reconocer el pecado es simplemente decir, hombre, fallé. Saúl reconoció que había pecado con Samuel. Porque Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl que acabara con todos los amalecitas y con el rey Agag. Sin embargo, Saúl perdonó a lo mejor del rebaño. Y se oía el bramido. Y Samuel dice, ¿y ese bramido qué? Si Dios te dijo que acabaras con todo, hasta con los animales, y perdonaste lo mejor del rebaño. Saúl reconoció que él había pecado, pero eso no es suficiente. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento. Sin arrepentimiento, queridos hermanos, y por la televisión, no hay salvación. Se ha estado predicando un evangelio malo, incompleto. Solo fe, eso no es el evangelio completo. El evangelio completo habla de arrepentimiento. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, si la persona no se arrepiente, no puede ni siquiera tener fe. Ahí está la revelación, arrepentíos y creed en el evangelio. Porque cuando tú te arrepientes y cambias tu mente, entonces puedes creer. Pero si quieres creer en la fe de Dios, quieres creer, pero estás agarrado a un pecado, no puedes creer, no alcanzas a creer según la fe de Dios. Simplemente tienes una fe muerta, porque los demonios también tienen esa fe, una fe que no transforma, una fe que cree que está ahí, pero más no produce transformación. Así que Pedro nos dice a todos nosotros hoy, esto que Pedro les dijo a ellos hace 2000 años, nos lo está diciendo a nosotros hoy y se lo está diciendo a la gente por la televisión. Hay que arrepentirse y también hay que convertirse. Porque una persona puede arrepentirse. Una y dos. Y puede estar cambiando de pensamiento varias veces. Otra vez pequé, Señor, perdóname. Y Jesús lo dijo. Una persona puede arrepentirse hasta 70 veces 7. Pero no se convierte. Arrepentirse una vez, vuelve y peca. Otra vez se arrepiente y vuelve y peca. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible que yo me tomo una botella y otra vez, Señor, perdóname. Otra vez me tomo la botella y otra vez, oh Señor, perdóname. Y cada vez me duele. Si hay el dolor de haber ofendido a Dios, eso es arrepentimiento. Pero no hay conversión. Por eso Pedro dice, arrepentíos y convertíos. No solamente un arrepentimiento ahí, un remojo ahí, que tú te arrepientes por un momento, pero después vuelves y caes, y vuelves y caes. No, hay que cortar con eso. ¿Qué es conversión? Conversión es volverse hacia, en este caso, volverse hacia Dios. Me arrepiento y me vuelvo hacia Dios. Me duele haber ofendido a Dios, pero no solo eso, sino que ahora vengo a Dios, vuelvo a Dios, voy a Dios como el hijo pródigo. El hijo pródigo no solo se arrepintió y dijo, oh, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y seguro que mi padre ya no me querrá ni ver. Tuvo un arrepentimiento. Pero la conversión la tuvo cuando regresó donde el padre. Cuando tuvo valor para volverse hacia su padre. Porque eso es la palabra conversión. O sea, aquí en el cristianismo uno no puede trabajar a medias.